problema si nos esperan platicar desde el principio los que venimos llegando? Su casita quebró en el 2012 y ahorita lo que están haciendo es vender la cartera vencida y llegar notificaciones a las personas que son propietarias de las casas. Estas es a las que tienen casa, a las que tienen propiedad. A las que no tienen, que hubo proceso de invasión, las están sacando cuando ellos adquirieron una casa totalmente en ruinas, totalmente estaba desmantelada al 100, era el puro cascarón. La gente llega, se mete, las empieza a arreglar. La administración pasada prometieron que iban a arreglar este problema, cambia la administración, no se hace nada. Esta administración dice lo mismo, pero ahora esta administración entró con desalojos, permitió los desalojos. El desalojo se está haciendo sin orden judicial, sin ni siquiera juicios. No llegan notificaciones. Al momento que no llegan las notificaciones, se les está haciendo partícipe de un fraude total. Aparte de todo, sacan a las personas con policías. Llegan también con ellos trocas de mudanza, perros, y la sacan a la fuerza, ¿sí? Sacaron una persona a las 8 de la mañana amamantando a su bebé, se metieron a la casa, quebraron los candados con cerrajero y la... Entonces, todo esto es lo que nosotros queremos evitar, ¿sí? Bueno, queremos que nos apoye el gobierno o que nos den la posibilidad de llegar a una red. Bueno, yéndonos a los antecedentes, ¿desde cuándo tienen viviendo ustedes ahí? ¿Cómo adquirieron las viviendas? ¿Y desde cuándo tienen con este problema de que encuentran sus casas, por ejemplo, por parte de inmobiliarias, en venta, en Facebook, en plataformas digitales? ¿Alguien que tenga invasión? En nuestro caso, mi mamá adquirió su casa por la hipotecaria de su casita. Después, como mencionaba ella, aproximadamente en el 2010, su casita abandonó sus oficinas, ya no tuvimos a dónde ir a pagar. Después apareció el predial a nombre, las casas aparecen a nombre de un banco. Ese banco nunca se acercó. Aproximadamente un año nos llegaron avisos de supuestamente que el banco quería hacer convenios con nosotros para que continuemos pagando las casas, que nos querían dar prioridad a los habitantes de pagar las casas. Y si el convenio no se nos ajustaba, no se nos acomodaba, pues entonces sí nos iban a pedir que dejemos las casas. Pero quedaron en avisarnos que íbamos a recibir una llamada de Juárez. La llamada nunca la recibimos. Cuando volvimos a marcar a los teléfonos que ellos dejaron, esas personas nos dijeron que ya no trabajan para el banco, o sea, ni siquiera eran teléfonos de oficinas del banco, contrataban a personas a llevar el comunicado y no más. Y ahora, sin notificación alguna, empezaron a salir las casas en venta en Facebook, y estas personas pues las venden sin ningún tipo de crédito, solamente al contado. Entonces no sabemos si sean personas que no tengan nada que ver con el banco y simplemente se estén queriendo aprovechar de la situación para crear psicosis al publicar las casas y que la gente las abandone y ellos aprovecharse, quedarse con las viviendas y sacar dinero de ahí. ¿Desde cuándo tienen viviendo ustedes en esas casas y a cuánto asciende el número de afectados? Nosotros llegamos allá a vivir desde el 2008. Okay. Desde el 2008. Y pues los afectados son muchos, esos son poquitas las casas, pero... ¿Más o menos como cuántas han sacado o conocen? A mi hija la sacaron a las 8 de la mañana, la sacaron de la casa con toda la criatura. Esa casa pues la habitamos porque nos la prestó una persona y resultaron diciendo que tenía dueño. A mi hija no le permitieron quitar ventanas, ni puertas, ni nada, siendo que todo lo había puesto nuevo. Ok, ¿sí? Se quedó ahí.